Bienvenidos a todos y todas a la edición de Escuela para Gamers. Yo soy Nicole Enríquez, soy Strategic Partner Manager para aquí, para la empresa de YouTube. Y aquí también está mi colega Elia. ¿Cómo estás, Elia? Hola, Nicole. ¿Qué tal? Eh, pues muy bien, encantada de que me tengas aquí. Me presento así rápido. Yo soy Elia y también soy Strategic Partner Manager para YouTube España. Bueno, y esta edición que tenemos de Escuela para Gamers, espero que les, haya, les vaya a gustar. Tenemos sesiones cada martes y jueves, empezando con el día de hoy, que va a ser de transmisiones en videojuegos en directo. Entonces, no quiero que se las pierdan. Eh, vamos a tener sesiones a la misma hora cada semana y hoy empezamos con la primera sesión, que de hecho Elia la va a hacer. Entonces, bienvenidos a todos de nuevo. Espero que aprendan mucho y se lo paso a Elia para que empiece a hablar un poquito sobre cómo hacer directos en YouTube. Muchísimas gracias, Nicole. Pues, nada, chicos, comenzamos. Bueno, chicos y chicas, ¿eh? Eh, comenzamos con, con esta presentación. Voy a, eh, abrir, a hablar un poquito sobre cómo podéis comenzar a hacer eh, transmisiones eh, de videojuegos en directo en vuestros canales de YouTube, ¿vale? O sea, partimos de la base de que muchos de vosotros todavía no lo estáis haciendo y estáis pensando cómo hacerlo o cómo introducir este tipo de formato dentro de vuestro contenido. Por eso, para nuestra agenda de hoy vamos a hablar primero de cómo podéis establecer dicha estrategia de contenido, cuál sería el ciclo de vida del live stream, que muchos de vosotros eh, y vosotras tenéis eh, siempre dudas de, ¿y cuándo eh, lo anuncio? ¿Cuándo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿no? Y después, eh, una parte súper importante que quiero recalcar es la interacción eh, con la comunidad, porque el live streaming os abre una puerta eh, distinta, no, una manera muchísimo más fácil, más directa de interactuar con vuestra comunidad y con vuestros fans. Pero vamos a, empezar a comer, vamos, a, vamos a comenzar a empezar hablando de, de la estrategia de contenidos para un live streaming. Yo siempre le digo a mis creadores, como partner manager, que antes de grabar hay que pensar, ¿vale? Es, es muy fácil, ¿no? El coger, ah, pues, ahora me pongo a grabar eh, súper aquí rápido de repente, ¿no? Vale, vamos un pasito más atrás. ¿Por qué queréis empezar a hacer o, o cuál es el objetivo de vuestro live streaming? ¿Vale? Es, Básico que antes de decidiros a, a implementar este formato dentro de vuestro canal decidáis primero cuál es el objetivo. Es decir, yo como creador o creadora quiero hacer un live streaming para qué? Quiero llegar a una nueva audiencia o a una audiencia eh, no sé distinta a la, a la que tengo ahora mismo. Eh, quiero simplemente no llegar a una nueva audiencia, pero reforzar la conexión que tengo actualmente con, con mis fans. O simplemente quiero experimentar, no quiero hacer algo distinto, algo más creativo. Por eso es muy importante que resolváis o que antes de decidiros a hacer un, un live streaming o a lanzar este tipo de formato, que asentéis unas bases racionales alrededor de dicho formato. Es decir, ¿por qué quiero emitir? ¿Con qué frecuencia lo voy a hacer? ¿Qué hará que esta experiencia ¿no? eh, sea distinta, pues por ejemplo, de los vídeos que estoy subiendo de manera regular dentro de, de mi canal? Y sobre todo, yo siempre os, os recomiendo muchísimo que miréis a aquellos creadores a los que admiráis, aquellos creadores y aquellas creadoras, ¿no? Que admiráis y cuando ellos estén haciendo o hagan o lancen un live streaming, que veáis qué es lo que os gusta de, de ese live streaming, de ese formato, lo que ellos hacen, cómo lo hacen. De esta manera os podéis inspirar para implementar cosas o elementos similares dentro de vuestro canal. Como ya os digo, chicos y chicas, antes de grabar hay que pensar. ¿Cómo, o, o en, en torno a qué va a girar vuestro live streaming? ¿Vais a hacer live streaming para grandes eventos o vais a hacer emisiones recurrentes? Cuando hablamos de grandes eventos, por ejemplo, ¿no? Yo que trabajo, que tengo la enorme suerte de poder trabajar con muchísimos gamers, pues, por ejemplo, sé que Pokémon ha, ha hecho un lanzamiento recientemente, ¿no? O cuando hay un cambio en Brawl Stars, o eh, cuando hay una nueva skin en Fortnite, o pasa algo en, en Minecraft, ¿no? Por ejemplo, los juegos del calamar recientemente que se han hecho muy virales. Tenéis que tener muy claro. Eh, si lo que vais a hacer es simplemente streamear alrededor de grandes eventos, pues como he mencionado, por ejemplo, eh, el, el, lo del calamar, ¿no? o, o un, un update eh, de Fortnite, eh, que evidentemente dichos grandes eventos pues, van a tener un interés general, van a ser más fáciles de promocionar porque está ahí esa tendencia. O si, por el contrario, vais a decidiros hacer del live streaming un formato recurrente, que va a ser, o va a unirse a vuestro contenido hub, ¿no? A vuestro contenido core. Que va a estar, evidentemente, enfocado a vuestros fans principales y que, evidentemente, tiene que ser coherente y consistente con la estrategia de contenidos que tenéis eh, implementada para vuestro canal. Evidentemente, también podríais hacer una combinación de ambos, ¿no? Eh, oye, pues eh, hago un live streaming para grandes eventos y también implemento el live streaming como una emisión recurrente. Cuando hablamos de grandes eventos, como, como ya veníamos o como ya he mencionado brevemente con anterioridad, estaríamos pensando en eventos eh, que se centran en grandes momentos, ¿no? en momentos importantes. Entonces, al final, lo que vosotros tendríais que intentar, vosotros y vosotras tendríais que intentar, es hacer hincapié en esos grandes momentos de, de esos juegos o incluso en vuestros grandes momentos personales. ¿Cuáles son las claves para establecer eh, pues, un live streaming? Unido o conectado con dichos grandes eventos, con esta promoción. ¿no? Primero, y muy, muy, muy importante que muchos me lo decís, pero ¿cuándo, ¿cuándo lo programo? Bueno, pues le hay que promocionar, o sea, y programar, perdón, cuanto antes mejor. Hay que hacerlo con antelación. ¿Para qué? Para que vuestra audiencia se prepare, para que estén alerta, ¿vale? Otra cosa que, que viene muy bien es el ofrecer pequeños adelantos, eh, pues con publicaciones en otras redes sociales, con vuestra pestaña de comunidad. Eh, Incluso lanzar esas eh, promociones dentro de, vuestro, de vuestros vídeos normales, de vuestro contenido hub, ¿no? Donde vayáis alimentando y ya informando a vuestros, a, a vuestro, a vuestros fans o a, a vuestra audiencia de que este live streaming va a ocurrir, ¿vale? También que no se os olvide el recordar que se puede eh, poner o pulsar, eh, pues, eso, el, el icono, la campanita de recordatorio que a mí esto me pasa, ¿no? Cuando veo un live streaming que me encanta, pues eh, pulso en, en esa campanita y cuando pues, estoy haciendo cosas en casa y demás, recibo una notificación, ¿no? Entonces ya sé que me tengo que conectar para verlo. Y también después, porque, y además luego esto lo vamos a ver eh, en más profundidad, no solo es importante la promoción antes y durante, sino también a posteriori. ¿vale? el eh, Preparar un vídeo de momentos importantes, eh, animar eh, a la audiencia a que os comenten y a que, bueno, sigan de alguna manera conectados con el live streaming una vez haya pasado. Si, sí, eh, no por el contrario, pero si en, en su defecto, ¿no? Puedo decirlo de alguna manera. Quisierais eh, incluir el live streaming como una misión recurrente dentro del de contenido de vuestro canal, eh, sería muy, muy importante. Lo primero, que establezcáis un calendario de subidas, ¿vale? Porque nosotros, y esto es una pregunta que nos hacéis muchísimo los creadores: ¿cuánto contenido tengo que subir a YouTube? ¿Tengo que subir mucho? ¿Tengo que subir poco? No es una cuestión de cantidad, sino es una cuestión de recurrencia y de consistencia, ¿vale? Es decir, que si vais a incluir este nuevo formato, lo vayáis integrando paulatinamente y siempre de una manera co eh, O sea, que tenga una cierta coherencia no que hagáis pues un live streaming un mes y al siguiente mes se me olvida y luego lo vuelvo a integrar sino que poco y a poco vayáis integrándolo y que tenga pues eso un, un calendario no importa que sea semanalmente no importa que sea una vez al mes lo que importa es que esté integrado y que tenga pues esa regularidad que hemos mencionado eh, como comentaba, introducirlo paulatinamente. Cuando siempre hablamos de un nuevo formato, eh, incluso cuando hablamos de, de un nuevo contenido, ¿no? eh, de, que sea eh, video on demand, no tiene por qué ser ni siquiera un live streaming. Siempre os recomendamos que lo hagáis paulatinamente. ¿Para qué? Para darle de, de tiempo a vuestra audiencia a que se ajuste a dicho formato, ¿no? Lo digiera y, lo, y lo, lo integre dentro de esa rutina que ha creado con el contenido existente que ya tenéis dentro de vuestro canal. Y. Finalmente, el crear esa comunidad, ¿no? esa recompensa, eh, que los usuarios, los espectadores que estén viendo eh, vuestros, vuestros live streaming, se sientan parte, integrados de esa comunidad, eh, que interactúen con vosotros, que, eh, o sea, que puedan hablar con vosotros. Incluso que generéis vuestros propios eh, chistes, vuestros, eh, vuestros propios eh, no sé, expresiones conectadas con ese ritual de live streaming. Tres pilares, ¿vale? Para incorporar de una manera exitosa eh, los, el, el live streaming eh, dentro de bueno, pues la programación de vuestro canal. Primero, comunicaros con vuestra audiencia, es decir, informar de que si no lo estáis haciendo ya, lo vais a hacer y lo estáis considerando para que pues, eh, vuestros fans eh, o espectadores eh, recurrentes no se encuentren de repente con un formato que no esperaban. ¿vale? Entonces, está muy bien que os comuniquéis. Que lo alimentéis y que se lo digáis para que ellos estén preparados de lo que se viene. Después, interactuar, porque la magia del live streaming es precisamente esa posibilidad que os da de estar en directo con vuestros fans, con vuestra audiencia, conectando, hablando, compartiendo la propia experiencia del live streaming. Y después, el dejar espacio, que esto también es una pregunta que nos hacéis muchísimo. Eh, ¿Por qué? No es porque. Y esto siempre nos lo decís, ¿el algoritmo me penaliza? No, el algoritmo no penaliza, ¿vale? Simplemente hay que tener en cuenta que si estáis, por ejemplo, me lo invento, subiendo un vídeo de Fortnite, y después eh, hacéis un live streaming de Fortnite en el mismo día, esto puede ser un poco abrumador para vuestra audiencia. Entonces, siempre os recomendamos que espaciéis un poquito los contenidos para evitar así que vuestro propio contenido se canibalice a sí mismo. No es porque el algoritmo prefiera una cosa u otra, sino es simplemente porque, si estáis dando mucho en el mismo, en un periodo de tiempo muy cortito a vuestra audiencia, puede a veces resultar contraproducente precisamente por este hartazgo o cansancio eh, que, bueno, que la audiencia puede presentar al ver el mismo contenido o un contenido eh, similar muy, muy, muy a menudo. Lo que comentábamos, los momentos eh, destacados y expectativas, ¿vale? Eh, no acaba aquí. O sea, no acaba todo con el live streaming. En plan, yo lanzo el live streaming, me pongo a jugar o hago esto o lo otro. No. Tenéis que crear momentos destacados, es decir, hacer que el live streaming incluso una vez o cuando haya pasado siga teniendo ese interés para que pueda seguir teniendo esa relevancia y más eh, a aquellos de vosotros que tenéis en mente el subir el live streaming como un vídeo eh, a vuestro canal, ¿vale? Por eso es muy interesante los famosos highlights, es decir, el crear eh, pues una recopilación de los mejores momentos de ese directo eh, para que sean más accesibles, para que la audiencia los comparta para que se haga un poco el boca a boca y así estén pendientes a lo mejor de futuras emisiones que vais a hacer. Y luego, también eh, muy, muy relevante es el hacer todo lo posible para que no decaiga el interés. Eh, al final, y esto nos lo decís mucho, Jolín, pero es que termina la emisión en directo y luego qué? Bueno, pues crear con esa audiencia esa especie de recompensa, esa conexión, ¿no? Que los espectadores que hayan asistido, que hayan eh, visto, el directo pues que puedan tener acceso a dichas recapitulaciones, a que se les pueda mencionar a lo mejor en la pestaña de comunidad o alentar eh, mediante encuestas para que os digan que quieren ver en el próximo directo o eh, pues eso alentar las bromas eh, internas con memes, con gifs eh, para que al final la emisión no decaiga y siga teniendo esa relevancia incluso pues, una vez haya terminado. También y soy muy pesada con mis creadores a los que llevo y a los que torturo con esto, pero es el orden, el orden, ¿vale? Vosotros tenéis vuestro canal y en vuestro canal podéis decidir cómo se van a ver las cosas. No hay nada peor. Bueno, yo también es verdad que soy un poquito eh, obsesiva, maniática de, del orden, ¿no? Pero yo creo que no hay nada desde la peor, desde, la, desde el punto de vista de un espectador, de, de que entrar en un canal y ver de repente, pues eso, vídeos aquí, vídeos allá, y que nada tenga una, un sentido o una coherencia, ¿vale? Por eso, crear listas de reproducción eh, donde, eh, si vosotros vais a decidir al final utilizar eh, esos eh, live streamings como contenido, donde vuestros espectadores de verdad lo puedan, los puedan encontrar fácilmente, no podéis poner eh, vuestra propia estantería dentro de vuestra página principal del canal de YouTube para que así, si quieren volver eh, a, pues, a ver el live streaming, a recordar esos momentos destacados que mencionábamos, que sean fáciles de encontrar a simple vista. No hagáis al usuario que se tenga que esforzar en demasiado o esforzar eh, demasiado en encontrar el contenido que quiere ver. Ponérselo fácil, ¿vale? Por eso es muy importante que siempre utilicéis las herramientas que os ofrecemos y las listas de reproducción resultan claves para, para conseguir ordenar eh, este contenido dentro de vuestro canal, hacerlo accesible y al mismo tiempo también más atractivo, ¿vale? Y también, evidentemente, esto os va a ayudar a poder promocionarlo mejor. Ahora vamos a hablar del ciclo de vida del live stream. Me ha pasado con mis creadores, ¿no? Me ha pasado. Pero es que el live stream hizo un live stream, un live streaming, perdón, y, y no ha venido nadie. Y digo, vale, no ha venido nadie. Pero, pero cuando lo has, pero, pero ¿qué has hecho? Pues nada, lo, lo lancé dos horas antes. Ah. Muy bien, claro, es que la gente en sus casas eh, está dos horas antes esperando a que tú vayas a hacer un live streaming, ¿no? O sea, esto es de cajón. Tenéis que darle tiempo a la gente para que se ajuste y para que la gente sepa lo que vais a hacer. No deis por hecho que el usuario, el espectador, incluso aunque sea un fan vuestro, muy, muy fan, va a estar pendiente eh, de cuándo vais a hacer un live streaming, ¿vale? Tenéis, como os he dicho antes, que intentar ponérselo muy fácil. Por ello, siempre os recomendamos empezar con el ciclo de vida o sea es decir empezar programando el live streaming de dos a tres semanas antes de la fecha de lanzamiento vale empezar pues eso con la configuración de la transmisión en vivo vale publicar una promo en el canal ahora vamos a ver más detalles para que veáis cómo podéis o qué estrategias podéis aplicar una o dos semanas antes empezar a promocionar eh, en vuestros vídeos on demand vale en vuestro contenido hub en el contenido que subís de manera regular a vuestro canal de youtube una semana antes, ya empezar a utilizar pues, otras redes sociales, eh, la pestaña de comunidad para dicha promoción. El mismo día del stream, hacer un recordatorio con eh, la, 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 la consecuente eh, eh, URL, eh, el link ¿no? para que la gente pueda compartirlo en las redes sociales. Y después del stream, seguir también con la promoción para que el interés no decaiga. Vale dos o tres semanas antes, que no dos horas antes, eh, como me dijeron a mí unos creadores, no dos, no, 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 dos o tres semanas antes, ¿vale? Configurar eh, la, la transmisión en vivo y, pu y publicar la promo en el canal. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues nos referimos a lo que también habíamos mencionado brevemente de establecer un reminder, ¿vale? Eh, de manera que el usuario sabe que ese live streaming va a ocurrir en tal fecha, en tal hora, que quedan tantos días y se puede ir generando pues un interés en torno al formato, ¿vale? También, y ayuda muchísimo a promocionar, el subir eh, un vídeo promocional, ¿vale? Eh, para, bueno, pues para, eh, lo, lo, incluso lo podéis programar eh, antes, ¿no? De, de dicho estreno, para que así se sepa, pues, que, que se va a ver, que va a pasar, que esto está viniendo eh, y que vais a tratar en el live streaming, ¿vale? Si, por ejemplo, eh, estaríamos eh, pensando o hablando de un evento en concreto, pues sería genial si estamos pues, esperando ¿no? una actualización de Pokémon, por ejemplo, o de Brawl Stars o de eh, LOL, ¿no? pues en ese teaser incluirlo ¿no? para que la gente pues, esté más animada y con muchas más ganas de, de conectarse. Después, lo que comentábamos del orden el agregar una estantería donde vosotros eh, y donde el usuario pueda ver las próximas transmisiones en directo y que así sean fáciles de encontrar. No me desorganicéis el canal. Intentad tenerlo con una coherencia y con una consistencia, porque eso al usuario le hace la vida más fácil y también a vosotros os va a ayudar a promocionar mejor el contenido. Y finalmente, una cosa que podéis hacer y que a mí me encanta decirle a mis creadores es el banner. El banner es un sitio, un lugar maravilloso dentro de vuestros canales para promocionaros, para promocionar la frecuencia de, de subida de contenido en general a vuestro canal, ¿no? Pues subo martes y jueves o a tal hora. Y también para promocionar vuestros siguientes live streaming. De manera que podéis actualizar el banner para que sepan, oye, pues tal día se viene este evento, que es súper importante. O vamos a estar, eh, eh, pues, haciendo transmisiones en directo. Tal día y tal día a tal hora. De manera que así os comunicáis con vuestra audiencia y los tenéis avisados. ¿vale? No los pilléis eh, en un renuncio, que si no, no sale bien. Hay que programar las cosas. Después, promocionar la transmisión en vivo en vuestro contenido hub. Eh, siempre lo recomiendo muchísimo a mis creadores. Pues, que subís, por ejemplo, me lo invento: dos vídeos a la semana. Bueno, pues a lo mejor no en los dos vídeos porque os resulta incluso a vosotros. Eh, pues demasiado pesado, ¿no? Pero en un vídeo, pues eh, decir, oye, mmm, va, voy a hacer eh, un live streaming tal día y tal hora en el que vais a poder ver esto. No os lo perdáis, que voy a estar ahí hablando con vosotros, contestando preguntas en directo, para así generar ese interés, ¿no? Y que la gente esté interesada, preparada eh, y ya deseando que, que, que ocurra, ¿no? ¿Cómo podéis hacer esto? Bueno. Pues, como digo, de una manera convenciones, ¿no? Con lo que nosotros llamamos el call to action, eh, lo podéis hacer de una manera eh, directa, verbal en vuestros en vídeos vuestros o si no podéis utilizar eh, comentarios fijados, descripciones eh, para intentar comunicaros con, eh, con vuestra audiencia de la manera más directa posible también eh, puede ser beneficioso pues el, el producir por ejemplo un contenido específico sobre el stream eh, por adelantado no pues a lo mejor una vista previa de lo que tenéis en mente de lo que vais a ver pues no sé si es una actualización una nueva skin por ejemplo no de de Fortnite eh, pues Qué se va a ver o, o qué queréis mostrar o si es eh, pues algo de Adobe ¿no? de Roblox, eh, qué vais a jugar, qué personajes, si va a ser una colaboración con otro creador que se va a poder ver, ¿no? e el, el ir un poco haciendo ese teasing, no ese teaser, para aumentar la expectativa. Y también destacar, eh, eh, pues por ejemplo, en recopilatorios de eventos anteriores o en recopilatorios que, habéis, que hayáis hecho previamente, lo que se viene, que el directo. Eh, en un par de semanitas va a estar ahí, ¿vale? También, y vosotros chicos que sois, bueno, los más de los más, bueno, chicos y chicas, los más de los más en redes sociales, ¿eh? Yo soy muy rara, no tengo redes sociales, ya lo digo, sí, lo sé, soy extraña, vosotros no, que lo domináis todo, promocionarlo, promocionarlo en todas vuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, eh, en todas aquellas redes sociales que manejéis, utilizadlas para promocionar. El live streaming o el bueno este live streaming o el evento o el live streaming recurrente que queráis introducir dentro de vuestro contenido después una semana antes como ya os he dicho y soy muy pesada promoción 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 utilizar la pestaña de la comunidad eh, y las historias eh, pues para promocionar el evento en este periodo previo, no, una semana justo antes, eh, pues podéis utilizar alineaciones de posts, es decir, posts donde se vaya a promocionar eh, dicho evento, gráficos funciona muy bien eh, y aquí lo veis el utilizar eh, gifs o memes, no, eh, sabemos que además funciona muchísimo mejor que una imagen estática que puede resultar muy aburrida si, por ejemplo, ya tenéis esa relación con vuestra audiencia, yo tengo un creador ¿no? que se comunica con sus fans a base de memes, ¿no? Memes de él reaccionando a cosas o con caras divertidas. Utiliza todas esas herramientas para promocionar el, el live streaming eh, que, que se viene. Y también, muy interesante, la cuenta atrás. Porque al final, establecer una cuenta atrás diaria, pues, también ayuda a generar esa expectativa y a que la gente esté pendiente y que sepa, que este live streaming está a punto de comenzar. El mismo día del stream, que como ya estamos y ya lo he dicho, no me hagáis el esto dos semanas antes, o sea, dos horas antes, ¿no? Esto tenemos que empezarlo dos o tres semanas antes, ¿vale? Por eso, el mismo día del stream, sí que podéis hacer un recordatorio con el link o la URL eh, para compartir en todas vuestras redes sociales, ¿vale? Entonces, antes de la transmisión... Eh, pues, podéis eh, publicar eh, una encuesta o el GIF que, los GIFs que habíamos mencionado para alentar y recordar eh, pues eso, a vuestros fans de las novedades del día y lo que se viene. Cuando ya se vaya acercando cada vez más la transmisión, eh, pues, usar la pestaña de comunidad, lo que comentábamos, las otras eh, cuentas de redes sociales que manejéis para promocionarlo y eh, alertar ¿no? de que la, la transmisión va a ser inminente. Y, al final, eh, subir subir lo más destacado y los momentos clave para animar a esos espectadores a sintonizar con esa transmisión en vivo. ¿no? Pues vais a poder ver esto, voy a tratar esto, vamos a hacer eh, pues, este, esta actualización del juego o de lo que sea. Tener ahí ese, ese interés para que así los espectadores tengan ganas de conectarse y estén expectantes. Y después del stream, porque esto no empieza dos o tres semanas antes, sino que también... Eh, o sea, no termina una vez terminado el stream, ¿vale? El crear, lo que mencionábamos, ese contenido de apoyo para hacer que el interés no decaiga. Los eh, highlights. Eh, usar, muy importante, los códigos, ¿vale? De tiempo, que vosotros lo podéis poner en la descripción. Incluso hay a veces, y yo lo he visto, ¿no? Muchos de vuestros fans que lo hacen por vosotros, ¿no? Para que la gente sepa en qué momentos destacados ha ocurrido tal cosa, ¿no? En el live streaming. Esto puede ayudar muchísimo y hacer muy interactiva la navegación a lo largo del de live streaming que sabemos que normalmente suelen ser pues de una duración larga no entonces esto puede ayudarnos a ir directamente a momentos clave el, el eso el utilizar pantallas eh, finales eh, enlaces llamadas a la acción y eh, sobre todo el usar la herramienta de recorte cuando si al final vais a decidir decidís utilizar el vídeo este live streaming como VOD, ¿no? Para quitar aquellos elementos que puedan ser pues excesivos o que no puedan aportar o que no aporten nada o que os puedan perjudicar en la retención. Y ahora, no menos importante, vamos a mencionar cómo tendríais o cómo deberíais de plantearos la interacción con vuestra comunidad. Porque al final la magia del live streaming es precisamente esta: el daros la oportunidad de poder interactuar o tener una relación más directa con vuestros fans. Fomenta la conversación. Eh, al final, la magia del live streaming eh, es, es eso: ¿no? el tener a la persona eh, pues, que más te gusta, que está jugando a los juegos que más te apasionan o cuyo contenido adoras o admiras, ¿no? tenerla más cerca. Entonces, al final, el que vosotros como creadores estéis ahí contestando, interactuando, eh, leyendo comentarios, incluso dejando que vuestros usuarios influencien o, sea, o, o impacten de alguna manera en el curso de live streaming que estáis haciendo, puede ser clave para que dicho live streaming sea exitoso. No os olvidéis de estos cuatro pilares: primero, moderar el chat, que ahora vamos a verlo todo más, en más detalle segundo identificar las pausas en vuestro contenido que a veces pueden venir de manera natural pero otras veces no vale también lo vamos a, a, a ejemplificar y vamos a verlo con más detalle hablar directamente a vuestra audiencia y crear rituales cuando hablamos de identificar pausas en el contenido bueno a ver no todos los juegos son iguales sabemos por ejemplo juegos como el Fortnite que tenemos las pantallas de carga no eh, que pueden ayudar a que vosotros de una manera natural tengáis un respiro, pero luego tenemos juegos como aquí veis, como Days Gone, eh, por ejemplo, que son, son lineales en ese aspecto. Entonces, no ayudan eh, de una manera natural a que vosotros podáis pausar, leer, comentar, interactuar y seguir jugando, ¿no? Porque está claro que aquí es, es complicado y no somos pulpos, no podemos hacer 800 cosas a la vez, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo para esos juegos lineales, ¿vale? Que establezcáis... Pausas, que vosotros os planeéis, os programéis, ¿vale? La importancia de programar, que era lo que mencionábamos desde el principio. Oye, pues voy a hacer un parón aquí, un parón aquí y un parón aquí. Primero, para que descanséis vosotros también como creadores, ¿vale? Porque un live streaming puede ser muy intenso, pero para que también tengáis tiempo para leer el chat. Mencionar, si por ejemplo se han dado alguna transacción, reconocer, ¿no? Oye, ya que os están dando ese super chat o ese super eh, sticker, que podáis reconocerlo. Y que así de manera, pues de una manera bonita, ¿no? Vuestros espectadores se sientan eh, reconocidos y valorados. ¿no? Y también que podáis informar sobre novedades del juego o incluso personales. Pues eh, voy a, he decidido lanzar eh, un nuevo formato de contenido en mi canal, ¿no? Para mi contenido hub, ¿no? por ejemplo. Que tengáis esas pausas y que vosotros queréis esas pausas, si podéis de manera natural, genial, sino que las establezcáis de una manera más metódica para poder interactuar con, con vuestra audiencia. Hablar directamente a vuestros fans. Al final, lo que vuestros espectadores quieren es veros jugar, pero sobre todo veros y estar con vosotros y sentiros. ¿no? Por eso, el conversar con vuestros espectadores ¿vale? mientras jugáis, lo que hablábamos cuando os lo permita el juego y si no, estableciéndolo de una manera, pues, aunque no sea natural, pero que sí que tengáis esas pausas para poder hacerlo. Observar sobre todo cómo va el chat, que es lo que se comenta, ¿no? Que es lo que se está comentando. Y, por ejemplo, he visto yo un live streaming de uno de mis creadores favoritos, ¿no? Eh, que estaban jugando a, la, a, a Monás, ¿no? Pongo un ejemplo, y estaban diciendo... Eh, pues le estaban diciendo quién era, quién era el impostor, tal, ¿no? Y se estaba parando a leer el chat y, ah, pero es que te lo han chivado, te lo han chivado tus, tus fans y tal, ¿no? Pues esas interacciones, saber cómo están eh, vuestros fans, vuestros espectadores, interactuando con el contenido, no tiene precio. ¿Vale? Y sobre todo el hacer hincapié en las bromas, en esos momentos divertidos que tenéis vosotros jugando al juego y vosotros con vuestra audiencia. No, no hay nada mejor que esas eh, frases hechas, eh, esos eslogans que tenéis, esas bromas recurrentes, memes, gifs, que al final lo que hacen es fortalecer el sentimiento de comunidad y de pertenencia. Y muy unido con este último punto, el crear rituales. Al final. Eh, lo que decimos, ya sea a través de memes, de frases graciosas, de bromas, eh, esas pequeñas cosas que solamente vosotros y vuestros suscriptores entendéis, os pueden ayudar muchísimo a fortalecer la comunidad que ya tenéis en YouTube e incluso... A ampliarla, ¿no? Porque si a lo mejor yo, como espectadora nueva, llego al canal y veo que no me estoy enterando de las bromas eh, o de los chistes o de los memes, ¿no? Quiero saber más. Y entonces me pongo a ver el contenido para sentirme que formo también parte, ¿no? O pido a otros usuarios que me lo expliquen. Entonces, eh, esos rituales son eh, fundamentales, se pueden crear y se crean muchas veces, y yo lo sé que los creáis de una manera completamente espontánea y natural, pero si no se dan, intentad que, que se den, ¿no? Eh, los hashtags, todo este tipo de cosas porque al final os va a ayudar muchísimo a pues, a que la gente sea, se fidelice a que esté pendiente del contenido que, que creáis y también a sentiros a, os va a ayudar también a sentiros respaldados y apoyados eh, por parte de pues, eso de vuestros fans y de vuestra comunidad y para resumir vale para resumir bueno soy muy pesada lo sé pero aún así sé que me queréis vale la preparación eh, Programación, preparación, evidentemente, el saber que vuestro software eh, y vuestra conexión funciona, porque entiendo y sabemos que el live streaming a veces pues, requiere de una serie de, de detalles eh, técnicos muy importantes, ¿vale? Entonces, tened, tened en cuenta que vais a poder realizar el live streaming de una manera técnica eh, apropiada, con una buena resolución, todo eso tenedlo siempre en mente. ¿Vale? Y estad preparados pues, para cualquier tipo de, de problema que pueda ocurrir durante el directo. Después, establecer una estrategia de subida. Antes de grabar, pensad, ¿vale? ¿Por qué quiero integrar los directos dentro de mi contenido? ¿Qué me va a aportar? Quiero hacer un contenido recurrente, es decir, quiero empezar a incorporar. Eh, los live streams de una manera regular o lo quiero hacer solamente para grandes eventos, pues para lanzamientos, para estrenos, para eh, actualizaciones del juego que me gusta. Tener un poco claro cuál es el objetivo que queréis conseguir. Quiero llegar a una audiencia nueva, quiero fortalecer la audiencia que ya tengo, quiero simplemente intentar explorar pues, eh, nuevos cauces de monetización para potenciar los ingresos de mi canal. Sea cual sea vuestro objetivo, tenedlo siempre en mente, ¿vale? Porque eso os va a ayudar a determinar la estrategia. Fijad un calendario y cumplidlo, por favor. Sé que os cuesta mucho, sé que a veces es muy difícil, eh, sabemos perfectamente lo duro que es el trabajo del creador, ¿vale? Pero es muy importante que tengáis esa consistencia, ¿vale? Y esa coherencia. De nada me sirve que me hagáis un live streaming hoy si no me lo vais a volver a hacer dentro de seis meses, porque al final la gente se olvida y es un formato que vuestra audiencia no ha tenido tan poco tiempo a asimilar. Lo hagáis para eventos puntuales o lo hagáis de manera recurrente, estableced unas pautas, ¿vale? Y sed estrictos con ello. También comunicaros con vuestra audiencia. Esa es la magia de YouTube, ¿no? El abrir una ventana eh, al mundo y darle voz a quien no la tiene. Entonces, al final, comunicaros con vuestras audiencias. Eh, el calendario que vayáis a establecer, decidles cuál es y cuándo va a ser, cuándo van a poder ver el contenido, ¿no? Eh, para que sepan también cuándo se van a conectar. Y hacedlo con tiempo, ¿vale? No, no, no asumáis que porque son vuestros fans o os siguen o os quieren ver, van a estar pendientes de lo que estáis haciendo, ¿vale? Porque no es así. Y también hacer hincapié en crear esa expectación. No solamente pues quiero verte jugar, pero qué es lo que va a pasar, qué es lo que me vas a dar, qué es lo que voy a ver, qué es lo que me va a aportar, ¿vale? Al final es muy importante que reforcéis el mensaje de por qué ver ese live streaming es atractivo y es para mí como usuario eh, indispensable y después fomentar la conversación, ¿vale? Lo que hablábamos, podéis, eh, en su, pues podéis por ejemplo tener moderadores en el chat, ¿vale? Si veis que, que no podéis, eh, es verdad que esto es algo que, que se me había olvidado mencionar. Él también, eh, si os sentís incómodos con, porque alguna vez me ha pasado con algún creador que me menciona, es que me he sentido incómodo o incómoda, pues porque han mencionado estas palabras que no me gustan. Quiero cumplir, evidentemente, las políticas de la comunidad. Tenéis opciones moderadores, si queréis, o si no, también eh, banear o establecer qué palabras no queréis que aparezcan en el chat, ¿vale? O incluso dejar que YouTube sea los que revisen eh, dichos comentarios para que estén de acuerdo con nuestros lineamientos de la comunidad, ¿vale? Entonces tendríais esas opciones también para controlar un poquito qué es lo que se comunica dentro del chat eh, cuando estáis haciendo el directo, si vosotros evidentemente estáis súper focalizados en jugar a, al juego o en el contenido del live streaming per se. Entonces, dicho esto, no os olvidéis nunca de fomentar la conversación. Eh, pensad cómo eh, interactuar con vuestros fans. Sabemos que hay juegos que permiten la pausa de manera natural, como habíamos mencionado Fortnite, por ejemplo, eh, o puede ser incluso Minecraft, ¿no? Se me viene a la cabeza. Pero sabemos que hay otros que son lineales. Cuando, para este tipo de juegos, hacedlo de manera metódica, para que así podáis respirar, descansar y comunicaros con vuestros con vuestros fans y con vuestra audiencia y luego también diseñar incluso un plan ¿no? para eh, mencionar dar las gracias eh, reconocer pues si os han mandado algún super chat ¿no? eh, eh, o a la gente incluso que se haya podido hacer miembro tened ese ese reconocimiento porque ayuda mucho también a es un poco como un dominó ayuda mucho a que otras personas otros espectadores se quieran unir quieran que también les reconozcáis quieran ser miembros eh, o incluso os manden superchat, ¿vale? Y finalmente, sé también que es eh, complicado, pero intentad en la medida de lo posible leer y responder al chat, ¿vale? Eh, al final, la magia del directo es esa. Es el poder interactuar con esa persona que está detrás de una pantalla, eh, pero que la sientes cercana como tuya, ¿no? Porque forma parte pues, de, de tu hogar, de tu casa, de tu rutina, de tu contenido o, o del contenido, perdón, que consumes. Al final, el leer y responder eh, esos comentarios es lo que hace que esa frontera desaparezca y que tú puedas conectar de una manera muchísimo más personal y directa con tus fans y con tu audiencia. Así que nada, chicos, esta es la presentación que tenía para hoy. Espero que os haya ayudado y que, bueno, que os pueda dar unas pistas para aquellos que queráis iniciaros dentro del de live streaming sobre cómo hacerlo, ¿vale? Espero que os haya podido resultar de utilidad. Y nada, ahora voy a dar paso a mi super compañera Nicole, que tiene una entrevista muy especial con un creador increíble, ¿vale? Así que Nicole, todo tuyo, que nos va a encantar la entrevista y además sé que, que sí, que nos va a sorprender un montón. Mil, mil gracias, Elia. Estuvo estupenda la presentación. Espero que todos hayan aprendido algo, que se avienten a hacer los directos, que apliquen las mejores prácticas que nos compartió Elia. Creo que estuvo muy buena. Hasta yo aprendo cada vez que, que veamos estos tipos de presentación. Y bueno, ahora tengo el privilegio de introducirles a un amigo mío, a un creador con el que tengo tiempo trabajando. A Cerso, eh, les cuento un poco sobre él. Cerso tiene un canal de YouTube desde hace seis años donde hace gameplays de Roblox y de otros juegos variados. En sus propias palabras, te me dice que desde que tiene razón juega videojuegos y un día descubrió que le encantaba compartirlo con todo el mundo. De ahí nació YouTube. Tiene un compañero que lo acompaña en sus aventuras de YouTube, que, tiene, que muchos dicen que es solo un peluche, pero para él es Cercito. Y sus juegos favoritos son Half-Life y Porto y hace más de 10 años que está esperando que salga en la tercera parte. Entonces, introduzco a Cerso, un gran amigo, para que se una a la pantalla. Vamos a hacer una entrevista y nos va a contar sobre sus experiencias específicas en hacer vivos en YouTube. Hola, Cerso, ¿cómo estás? Hola, Nicole, muchas gracias. No, a ti por unirte hoy. Vamos a hacer una presentación. Acuérdense, eh, para todos los que están viendo en el vivo, que... Nos pueden ir haciendo preguntas en el chat. Tenemos algunas que ya vamos a conversar nosotros dos, pero al final tendremos tiempo para contestar esas preguntas. Entonces, Mati, cuéntanos un poco cómo empezaste en YouTube, qué contenido haces en tu canal, cuéntales a todos eh, quién eres. Ok, eh, bueno, mi nombre es Erso, empecé en YouTube hace un poquito más de seis años ya. Y empecé en YouTube porque yo en verdad, antes de ser youtuber, consumía muchísimo contenido de YouTube, pero muchísimo contenido. Me gustaba ver gameplays, tutoriales, todo lo que tenga que ver con gaming, lo miraba en YouTube. Y también me gustaba jugar mucho y un día dije, como bien dijiste vos al principio, eh, ¿por qué yo no podría hacer esto? Así que un día me animé y bueno, desde ahí nunca paré. <laughs> Este, ¿Qué te iba a decir? Entonces, ya nos encontraste un poquito cómo empezaste en YouTube. Ahorita tienes, cuéntales qué tantos suscriptores tienes, el crecimiento que has tenido. Pero eh, vamos a hablar sobre realmente cómo empezaste, ¿no? ¿Qué fue lo que te empezó a motivar exclusivamente a hacer contenido de gaming? Eh, y especialmente gaming en vivo. ¿Cómo, ¿Cómo al final decidiste hacer los directos? Ok. Como te digo, siempre me gustó jugar y eh, yo empecé haciendo videos nada más. Eh, pero también me gusta mucho socializar con lo que es mi público. Eh, por ejemplo, siempre estoy contestando en redes sociales, eh, tengo un servidor de Discord, estoy tratando de siempre estar con ellos y me di cuenta que eh, los, los vivos en YouTube es la mejor manera de poder estar con ellos. Porque al mismo tiempo que estoy haciendo un contenido o entretenimiento para ellos, puedo estar prestando atención al chat, respondiéndoles. Eh, de hecho, es... Lo más divertido para mí porque de ahí salen un montón de cosas, no hace anécdotas. Por ejemplo, Cercito, como decías, salió de un directo. Es más, tengo a Cercito preparado acá para presentarlo. Acá está Cercito. <laughs> eh, la placa que está colgada así salió de un directo también. Por eso está colgada de esa manera. Eh, de hecho... Voy a decir la verdad, la colgué así porque solo había un clavo y no podía poner el otro, y la colgué así. Y todo el mundo empezó a decirme en un directo: Cerso, pone derecha la placa. Y yo, no, mientras más me piden que la ponga derecha, yo la voy a dejar de costado. Y bueno, me pidieron tanto que la pusiera derecha que la placa quedó de costado. Entonces, como te digo, es una forma para mí muy entretenida y que también a la gente le, le, le gusta un montón y una forma de poder llegar al público. Y bueno, salen un montón de cosas divertidas así también. Claro, claro. Y bueno, ahora ya tienes más del millón de suscriptores, ¿no? De hecho, voy a llegar al 1.5 millón pronto. Entonces, no ahora preocupes. la recepción a los vivos es bastante grande, tienes muy buena recepción, mucha interacción con la vincha pero ¿cómo fueron esas primeras transmisiones? O sea, ¿cuáles Uf. fueron? Eh, los, las mayores dificultades, los obstáculos, porque muchos de los que nos están viendo hoy, como hemos visto en el chat, son canales más pequeños. Entonces, ¿cómo fueron? Cuéntanos tus primeras experiencias en hacer vivos. Y las primeras experiencias son un poco complicadas siempre, que vamos a decir. <laughs> eh, tanto de forma técnica, que uno por ahí al principio no sabe qué programas tiene que usar. Eh, el tema de que si uno no tiene buena velocidad de Internet... No va a tener mucha suerte con los directos. Eh, por ahí uno al principio tiene un poco de nervios o miedo o pánico escénico, vamos a decir. Que bueno, <laughs> es cuestión de, de soltarse y horas frente a la cámara y después eso se va solo. Eh, y al principio para mí no importa hacerlo tan complicado. Yo cuando empecé no tenía transiciones, no tenía overlays, no tenía alertas, era. Mi cámara en un costado y el juego en el medio. Nada más que eso. Tampoco hace falta tener ni el mejor micrófono ni la mejor cámara, sino la cosa es empezar y de ahí de poquito uno ya eh, va, va a poder mejorar, va a poder soltarse y todo. Pero creo que el primer paso y el más fuerte es eh, empezar. No, estoy 100% de acuerdo, igual como yo, como Strategic Partner Manager, es una de las sugerencias que le damos a creadores. De hecho, creadores que ya tengan años en la plataforma, pero que no se animan a hacer los directos, entonces no hay el momento ideal, sino que es simplemente empezar y de ahí práctica, práctica y se hace mejor cada vez y más interacción cada vez. Aparte es una experiencia nueva, digamos, sí. es, no es lo mismo que estar subiendo un video, es algo totalmente diferente. De hecho, es este, eh, perfecto, le queda la pre próxima pregunta. Oh. Te iba a preguntar, de hecho, ¿qué valor le ves tú a las <coughs> transmisiones de gaming en vivo que se compara uh -huh. a los videos subidos? Que, pues, obviamente, ¿qué es lo que no te dan los videos subidos? ¿Qué es sí lo que te dan las transmisiones en vivo? O sea, ¿qué son las diferencias? Eh, ¿Qué es lo que te hace, qué es lo que te permite hacer un vivo, jugar con el público eh, que no puedas hacer cuando subes el video como VOD normal, ¿no? Claro. Eh, yo creo que tengo dos ejemplos. Yo, por ejemplo, soy creador de contenido de Roblox y en Roblox hay muchos juegos que sacan eventos, vamos a decir, que eh, para lograr esos eventos hay muchas veces que uno no sabe lo que tiene que hacer, sino que tiene que descubrirlo. Entonces, por ejemplo, el año pasado, para medio año ya, eh, había un evento que se llamaba Airbnb Battles, donde había un evento que era secreto. Entonces, eh, ¿qué mejor que hacer un directo y estar con tu público tratando de buscar cuál es el secreto? Estábamos todos en directo, la gente me decía por el chat, prueba esto, prueba lo otro. No, yo ya probé esto, entonces <laughs> era como un ida y vuelta entre yo y la gente tratando de buscar cómo se hacía para poder lograrlo, digamos. Era algo bastante divertido. Y después lo otro que es una reacción mucho mucho más verdadera, vamos a decir. Por ejemplo, también me gusta hacer directos de juegos de terror y no sé por qué a la gente le gusta verme asustado, no sé por qué les gusta que me asuste, pero las reacciones son mucho mejores, vamos a decir, en directo, porque la gente nota que te estás asustando al mismo tiempo que ellos o al mismo tiempo que le están viendo y no es lo mismo que ver un video que por ahí. Sabes que es algo que ya está grabado. Entonces, algo en directo para, para mí tiene mucho más impacto también. Y por eso creo que a la gente también eh, le gusta más en ese sentido. Y aparte de que pueden interactuar. Sí, de hecho, te iba a preguntar: ¿qué son esas cosas que haces tú para mantener uh -huh. el interés dentro del directo? O sea, ¿tienes uh -huh. algunas acciones que tomas? ¿Qué sugerencias les das a ellos para mantener el interés? Ponle tú en un directo de 40 minutos. Ok, eh, yo lo que pasa es que por eso soy un poco loco, vamos a decir. O sea, estoy leyendo el chat todo el tiempo. Eh, por ejemplo, yo tenía, ahora hace un par de directos que no lo hago, me hiciste acordar, pero en un momento lo que hacía era poner una meta de likes y cada 100 likes o cada 1000 likes, lo que sea, lo que hacía era hacer un chiste. Pero no era un chiste cualquiera, era un chiste malo. Pero malísimo. De esos chistes que te dan hasta vergüenza contarlos. Entonces la gente trataba de llegar a los likes todo el tiempo para que yo hiciera un chiste malo y que todos se rieran de mí, obviamente. Pero es, es buscar la forma de generar la interacción con, con el mismo público. Eh, o también, por ejemplo, Roblox que se puede jugar en multiplayer, eh, interactuar con ellos dentro del juego por ejemplo pasar el enlace del juego y que ellos puedan jugar conmigo eh, hay bastante formas yo creo que uno si se pone a pensar y a ser creativo puede lograr conseguir algo que a la gente le guste y que sea bastante importante para para lo que es el vivo te va a preguntar eh, qué chequeos haces tú el uh -huh. día del vivo antes de hacer cualquier transmisión o sea va a ser diferente no a, a un video normal y de hecho sugerencias que damos nosotros es igual como acá se mencionó una de sugerencias tocando ese punto también es esa interacción es bastante clave no no nomás porque te sientes más relacionado a la audiencia sino que también nuestro sistema está buscando contenido que tiene bastantes interacciones vi claro. en algunos de los chats de que cómo le hago para que mi video llegue a más gente cuando el algoritmo esté notando que este video tiene más y más y más likes cada vez, nos está diciendo, le encanta este contenido, más y más lo vamos a mostrar. Entonces, como claro. preparar esos chistes, que tal vez los preparas con anticipación, ¿qué otros tipos de preparaciones haces antes de hacer un vivo? ¿no? Porque va a ser en vivo, no nomás es claro. poner la cámara y hacerlo a lo loco, sino que también tiene algún tipo de preparación, ¿no? Sí, obvio. Tiene la parte técnica, vamos a decir, y la parte creativa. Que la parte técnica sería verificar que todos los programas estén funcionando bien, que el micrófono esté funcionando, no sería la primera vez que alguien inicia directo y no se escucha a la voz, por ejemplo. Bueno, todo lo técnico que es lo que uno tiene que sistemáticamente siempre verificar antes de comenzar. Y la parte creativa es después eh, buscar, eh, yo por mi caso, cuando hago Roblox, buscar qué juegos de Roblox voy a jugar, eh, que por ahí después... Uno eh, va llevando el directo por un camino y, y el chat lo termina llevando por otro, porque por ahí hay gente, muchísima gente que quieres que juegues un, un juego en especial y lo llevas para ese lado. Pero la parte creativa sería planificar qué juego querés jugar, eh, cuánto tiempo querés jugarlo, porque por ahí quieres hacer un rato de un juego, un rato de otro juego. Eh, si vas a, a jugar en algún juego que sea multi, eh, multijugador, eh, mm -hmm. fijarse de cómo funciona eso, porque tampoco sería la primera vez ni que me pasa a mí que digo, vamos <laughs> a jugar esto juntos y después no tenemos idea de cómo conectarnos juntos. <laughs> eh, y después, yo creo que más que nada también ser uno mismo, porque tampoco... Hay que forzarlo. Si bien uno tiene que tener la idea de qué es lo que quiere hacer, es sentarse, empezar con esa idea y si después la idea se va para otro camino, dejar que fluya. No es que, uh, no, me estoy desviando. Sí. Por... No, hay que liberarse, básicamente. Sí, estoy 100% de acuerdo que los vivos es un balance entre lo que es orgánico y por eso es que es en vivo, ¿no? La interacción que te trae el público. Claro. Pero muchos de los errores que hacen los principiantes en los vivos es no planear absolutamente nada, pensar que ah es en vivo voy a claro. voy a inventar por mientras que empiece el vivo, pero acuérdense que es en vivo, que va acá en internet, entonces sí hay ciertas planeaciones que se tienen que hacer anticipadas antes de hacer el vivo, ¿no? Uh -huh. eh, te iba a preguntar, ¿cómo es que elegiste el contenido que hiciste? Me imagino que te gustaba, pero en otras ediciones, ¿hiciste algunos otros revisos? ¿Cómo elegiste Roblox o Los Vivos o esos videos que, de terror que haces? Lo vi uh -huh. que estaban preguntando en el chat, eh, ¿qué opinas tú sobre elegir contenido? Ok, elegir contenido, yo creo que va de la mano de, do, de dos cosas. Primero, que el contenido que haces obviamente te tiene que gustar porque nadie va a estar con una cara sonriente enfrente de una cámara haciendo algo que no le gusta. Y segundo, también un poco ver el tema de las tendencias, vamos a decir. Claro. Eh, por ejemplo, todo el mundo sabe, bueno, no, capaz que mucha gente no sabe, pero existe la plataforma de Google Trends, que ahí uno puede verificar... Eh, ciertos parámetros que tan en tendencia están por ejemplo con podés comprar varios juegos si te gustan tres juegos diferentes roblox minecraft y fortnite podés comprar los tres y ver en qué momento de su vida están porque por ejemplo yo hice minecraft en su momento y también hice roblox pero llegó un momento en que roblox superó a minecraft en tendencia y dije bueno voy a probar este juego a ver qué tal es me gustó y, y ahí fue cuando empezó a hacer Minecraft y Roblox al mismo tiempo. Por ahí la gente empezó a, a gustarle más los videos de Roblox que los de Minecraft, entonces fui nivelando menos. Por ahí, cuando Minecraft tiene una actualización y la gente lo vuelve a jugar un montón, uno vuelve a subirlo. Es cuestión de estar viendo el mercado, vamos a decir, o las tendencias, mejor dicho, de qué es lo que está consumiendo la gente y qué es lo que le gusta a uno mismo para mí. Exactamente lo que hubiera sugerido yo. O sea, ¿quieres mi trabajo, Sergio? Ya sabes exactamente lo que vamos a dar recomendaciones como Managers. No, es la misma sugerencia. Es, obviamente, encontrar contenido que te gusta a ti, Es eh, simplemente por seguir la tendencia, pero aunque no te interese para nada. Es como decir, si de la nada un juego que, que no te gusta jugar o cocina está de tendencia o cualquier otro tema, no te vas a poner jugar simplemente por esa tendencia. Es un balance entre lo que se busca por la audiencia y lo que a ti te guste, ¿no? Uh -huh. Eh, te iba a preguntar entonces entre los vivos todas estas sesiones de vivos, ¿no? Pero también es uh, el balance sé que en tu canal no son solo vivos, sino que haces uh -huh. contenido biody también. ¿Cómo encuentras ese balance entre los directos que haces y el contenido normal eh, y si eliges entre diferentes tipos de contenido para algunos videos o otros? ¿Cómo haces esa decisión para el contenido que publicas en el canal? Ok, eso también es bastante importante por un tema de que, por ejemplo, yo subo dos videos por día, por ahí algunos días subo uno, y eh, también cada tanto hago directos en esos días. Entonces, uno también tiene que planificarse muy bien por un tema de no saturarse, porque puede pasar mucho de que si estás grabando, subiendo el video, haciendo directos, uno se satura y termina dejándolo me ha pasado, por eso le digo por experiencia, hay que planificarlo bien en sentido de que uno tiene que ser constante, pero al mismo tiempo no tiene que eh, no tiene que hacerse mal, vamos a decir, no tiene que esforzarse sí. al 150% que después de un mes hacer eh, directos todos los días este es un mes de descanso porque sí. te cansaste de hacer los directos. Entonces yo creo que es tratar de buscar un balance. Por ejemplo, eh, yo ahora lo que estuve haciendo últimamente es los fines de semana subir un video y hacer un directo en vez de hacer los dos videos. Está y bien. por ahí tampoco es que hace falta subir los videos todos los días. Por ahí los días de semana decís, subo un video cada dos días. Y los viernes o los sábados hago sábado directo. O sea, es tratar de buscar lo que a uno le funcione y lo que uno también pueda acomodarse en su calendario, ¿no? Yo creo que es eh, una balanza entre ver lo que se puede hacer y lo que quiere hacer. Sí, estaba, estoy de acuerdo. O sea, creo que sí. si queremos mantener una carrera larga dentro de, de ser youtuber, ¿no? Tenemos que tener en consideración el bienestar propio de cada quien. Súper importante. En el mundo de gaming. Eh, es muy común que se suban varios videos al día y es subir, subir, subir contenido, pero luego va a llegar el momento y me ha pasado con muchos, muchos de los creadores con que trabajo, que dicen, Nicole, ya no puedo ni un segundo más, siento que voy a explotar, ¿no? Entonces, sí. ya no queremos llegar a esa etapa antes de decirles, toma una vacación, no pasa nada, o sea, tenemos que cuidar el bienestar por mientras que vayamos subiendo contenido y no dejarnos llegar a ese, esa etapa donde dices, voy a explotar si subo un video más. Eh, y bueno, ahora vamos a pasar a algunas preguntas que nos están haciendo en el chat en vivo. Entonces, Erso, la primera pregunta que veo aquí es: les van a poner aquí en la pantalla para que todos lo puedan ver, pero es un directo, ¿cuánto tiempo es lo que recomiendas que debe durar? Y la pide Gabriel Godínez. Ok, Gabriel. Eh, no sé si hay una fórmula mágica. Si haces un directo, no creo que. Dure menos de una hora por ahí, porque si es un directo, yo creo que es un motivo especial para hacer una transmisión y hacer una transmisión durante 20 minutos. Por ahí la gente eh, está empezando a llegar al directo y estás terminando antes de que ellos puedan haber visto la transmisión. No sé si me explico. Y tampoco tiene un máximo, básicamente. Hay gente que están vivo ocho horas. <laughs> básicamente, a ver, es, es lo que uno quiera. Básicamente, yo no creo que haya un máximo, pero un mínimo sí. No me parece, por ejemplo, hacer un directo de media hora, 40 minutos por ahí. Una hora puede ser, una horita está bien, pero no, tampoco, no, no hay un número que digas tenés que hacer tantas horas o tanto tiempo. Sí, yo he visto de. Creadores que hacen 24 horas, creadores que hacen una hora, realmente no hay una, una cantidad de tiempo perfecto. De hecho, el sistema no tiene una preferencia entre el horario. Simplemente monitoreen lo que la audiencia prefiera. ¿no? Entonces, si ven que la retención de la audiencia aguanta que estén dos horas, genial. Si al hacerlo de dos o tres horas ven que va decayendo, entonces tal vez... Eh, claro. O es hacer más entretenido en los últimos momentos o hacer el vivo más corto, ¿no? Esa sería mi sugerencia y estoy de acuerdo con lo que dices tú, Cerso. Eh, tenemos otra pregunta en vivo que igual nos las van a poner aquí en la pantalla para que la vean todos. Va a ser de Cans Gamer. ¿Cuáles son las, mejoras, las mejores horas para uh -huh. hacer directo? ¿Qué opinas? Ok, Cans. Eh, yo creo que ahí... Hay... Nicole te va a poder ayudar mucho. No, en el panel de estudio de YouTube, básicamente tenés toda la información en Analytics. ¿Por qué? Porque tenés dos cosas que te van a servir un montón: la parte del público que te está mirando, básicamente la grafía de qué países te miran. Y después tenés otra pestaña en el alcance que te indique en qué horario miran tu contenido. Bien. Si te fijas en el horario que miran tu contenido, vas a ver una zona horaria donde la gente mayormente ve tu contenido. Y esa creo que puede ser la mejor hora para hacer un directo. Y a su vez, si te fijas en los países que más te miran, eh, no vas a hacer un directo a las 3 de la mañana de España, si tu público es español, por ejemplo. Pero acá en Argentina son las... 8 de la noche, por ejemplo. Yo creo que eh, tenés que buscar un balance de eso, entre el horario de la gente que mira tus videos y de dónde es la mayor cantidad de gente que te mira. Me, perfectamente dicho, igual te digo, Sergio, ya, ya puedes trabajar en YouTube. Si quieres mi trabajo, te lo doy. <laughs> Pero sí es. <laughs> Aprendí Entonces, por dos igual todo esto, Nico. <laughs> mi recomendación sería exactamente lo que dices: es buscar en el estudio. Eh, ahí mismo en el panel les va a decir los horarios en donde sus usuarios más se unen a YouTube. Entonces, es elegir entre de esos horarios. Obviamente, tener sentido común. Como dice Sergio, no van a hacer stream a las 3 de la mañana si todo su audiencia está dormida. Eh, es un balance entre dónde está la audiencia, quiénes son los que ya los ven a qué horas y también podrían intentar elegir, bueno, yo estoy en México pero quiero alcanzar público argentino, cuál sería un horario neutro entre México y Argentino para atraer la mayoría de la audiencia a mi directo. Eh, también tener una hora fija o mencionarles las horas a los creadores con anticipación, eso es clave, ¿no? Para que ellos uh -huh. sepan. Exactamente qué horas vas a publicar para que haya anticipación, esa ansiedad alrededor del vivo, eso les va a ayudar muchísimo más que simplemente publicar a cualquier hora. Y creo que eso Elia lo mencionó en la presentación. Bueno, pasamos a, otro, a otra pregunta. Uh -huh. eh, aquí la tenemos por Dani Von Klaus. ¿Algún consejo para los que tienen pocos o casi nada de espectadores? Y saludos desde Perú. Dani, el consejo que te, te voy a dar: dos consejos, en verdad. Uno. Es el ser constante. Yo sé que parece bastante pesado y que todo el mundo dice lo mismo, pero hay mucha gente, eh, yo incluido, que al comienzo no teníamos espectadores o no teníamos suscriptores o lo que sea. Pero si hubiésemos abandonado en el momento que dijimos, no tengo espectadores, no sirve de nada, no hubiésemos llegado a donde llegamos. Así que una es la constancia y lo segundo es buscar... Tendencias, básicamente. Buscar qué es lo que se está jugando en el momento, eh, ya sea algo fuera de tu contenido y si te gusta. Eh, por ejemplo, hace muy poco tiempo, está bien, a mí me gustan los juegos de terror, ¿no? Yo subo Roblox, pero hace muy poco tiempo eh, en Tendencias estuvo un juego que se llama Poppy Playtime, que es un juego de terror. Y todo el mundo le estaba subiendo, todo el mundo le estaba jugando, y fue una oportunidad bastante grande para atraer un nuevo público, porque es algo que la gente lo está buscando. Entonces, si vos buscas qué es lo que la gente está jugando o buscando en ese momento, más que seguro que alguien va a llegar a tu directo. 100%, todos empiezan desde cero, ¿no? Entonces, todos tienen que empezar así, todos en algún momento, si son constantes, llegan a 1.35 millones de, de suscriptores que tiene Cerso. Eh, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, a ver qué las cambian aquí en la pantalla. Space con caritas felices. Eh, no sé. Eh, recomiendan el que reciclemos el contenido de los directos para que sean clips o videos de esos mismos. ¿Qué opinas, Epson? Sí, yo creo que sí. Eh, Se pueden hacer videos de momentos graciosos. Se pueden hacer shorts. Ahora eh, yo no lo estuve haciendo. Debería hacerlo. Pero <laughs> Eh, eh, todos los días entro a ver shorts, a ver videos de YouTube o lo que sea y hay muchísimos shorts de gente que sube momentos divertidos, momentos eh, raros de un directo eh, o si son gameplays puede ser cosas que te hayan pasado eh, en el juego que sean inexplicables o cosas raras, se pueden hacer un montón de cosas con, con el contenido de los directos, básicamente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, eh, creo que pueden subir ese contenido en todas las otras plataformas o herramientas dentro de YouTube, incluso hacer videos recopilaciones a fin de año, los mejores momentos, los highlights de los directos, ¿no? Hay muchas maneras en que pueden reciclar ese contenido eh, uh -huh. y que tenga otros beneficios en YouTube. Bueno, pasando a la próxima pregunta, eh, a ver que no las refrescan aquí en la pantalla Ender Zombie nos pregunta ¿qué, te qué plataforma de complemento debe de usar para hacer streamings. Plataforma de complemento, me imagino que se refiere a notificaciones, alertas y todo eso? O puede ser integraciones, por ejemplo, yo sé que tú usas OBS para hacer tus streams eh, Ah, okay. para hacer puede, no sí, sé sí, si a sí, eso sí. Se sí, sí, sí. Sí, sí, si se refiere a eso básicamente eh, para hacer streams la gente lo que mayor utiliza es el OBS, que es súper configurable y puedes crear escenas, transiciones, lo que se te ocurra. Y de complementos tenés un montón. Tenés Stream Elements, eh, Streamlabs, eh, creo que esos son los dos más grandes, que puedes poner eh, notificaciones de suscripciones, superchats, eh, membresías. Eh, el chat en la misma pantalla, básicamente todo lo que quieras poner de, de tu directo lo puedes poner con esas plataformas. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que de mis creadores la mayoría usan OBS para hacer mm -hmm. integraciones dentro de la plataforma. Eh, ok, pasando a la otra pregunta que tenemos, todo de mayúscula, caput, Capsule YT, me imagino que Capsule YouTube, ¿algún mm -hmm. hashtag o palabra clave para utilizar para captar más audiencia? Hashtag o palabra clave. No sé si es, existe una fórmula de un hashtag o palabra clave. Yo creo que uno lo genera eso, básicamente. Yo, por ejemplo, hace 1800 videos que uso el hashtag Cerso, y me imagino que si se busca alguien, busca hashtag Cerso en, en YouTube, va, va a aparecer mis videos. Y palabra clave es, es lo mismo, lo genera uno. Por ejemplo,. Eh, en un momento yo había generado la palabra clave cercito en los videos donde aparecía cercito, <laughs> que los buscaba si aparecía eso, pero palabra clave no no, no no creo. Sobre todo para captar más audiencia, si te referís a etiquetas o algo así, serían eh, etiquetas de que estén en tendencia, vamos a decir, pero uh -huh. va al contenido, no, no tiene nada que ver. No, de acuerdo. O sea, del lado de SPM, de alguien dentro de YouTube, les digo que no hay ninguna palabra clave ni mágica para viralizar el sí, contenido. Eh, de hecho, las etiquetas, el propósito original es para corregir errores de autografía. Entonces, por ejemplo, si Cerso se letrea mal, de varias variaciones, eso es lo que quisiéramos incluir para que el robot, que es el algoritmo, sepa que si alguien deletreó Cerso con una S en vez de la C, que encuentren a su canal. En adición a eso pueden agregar, como dice César, palabras de claves, intendencias, ese tipo de contenido, pero estoy 100% de acuerdo que las etiquetas o los hashtags realmente son movimientos que se van creando dentro del canal. Como él dijo, Cercito podría ser una opción. Si les tienes sobrenombre a todos los creadores, si tú le empiezas a poner hashtag a todos los videos, es simplemente otra manera que les pueden, los pueden encontrar por la búsqueda de YouTube, que es como que relacionado al canal. Eh, bueno, entonces pasamos a la última pregunta de la audiencia, que mm -hmm. es de... Chexi Gameplays, espero que lo haya dicho bien. Eh, si quiero empezar con un nuevo juego para incluir al canal, ¿recomiendas hacerlo en video grabado o en transmisión en vivo? Yo creo que también depende eso. Eh, por ejemplo, si vas a hacer un evento de Fortnite, que los eventos de Fortnite son, son en vivos, creo que conviene mucho más hacerlo en, en directo, ya que un evento de Fortnite va, va a tardar un tiempito, una hora más o menos dos horas y hacerlo en video por ahí sería muy pesado y sería subirlo posteriormente al que pase el evento. La gente que quiere ver el evento lo quiere ver al mismo tiempo que está sucediendo, no eh, una vez subido. Eh, pero si son juegos que básicamente se pueden ver una y otra vez y no son gameplays, vamos a decir, eh, depende de, de lo que vos quieras y depende de lo que sea. Porque si es un juego que dura dos, tres horas, por ahí querés hacer un directo y pasarlo todo en un directo. Y si querés hacer varios capítulos sobre ese juego, te conviene hacerlo en video. Pero creo que depende mucho de qué juego sea. Sí, 100%. Eh, mentí, vamos a agregar una más de la audiencia porque se me hizo en esta pregunta. <laughs> eh, y la pregunta es, ¿recomiendas primero armar una comunidad antes de empezar del streaming? Y Yo el... creo. Diam, ok. Yo creo que la comunidad se va formando al mismo tiempo. Yo creo que también afiancé mucho más mi comunidad una vez que comencé a hacer los streamings. Porque es más fácil la comunicación y es más directo. Porque hacer la comunidad sin tener una conexión con ellos es un poco más difícil. Porque tendrías que ocuparte de las redes sociales, de estar todo el día respondiendo. En cambio, en directo puedes hacer todo al mismo tiempo y creo que una manera más eficaz sí creo que uno de los beneficios de hacer un vivo que yo diría que es lo, la diferencia más grande entre un vivo normal o cualquier otra herramienta es que tienes interacción directa con la comunidad no se va aumentando uh -huh. la comunidad y dato curioso para nosotros los espísmos que trabajamos en YouTube sabemos que los vivos lo que más eh, sirven es en convertir a, a suscriptores no entonces uh -huh. es directamente relacionado a crear una comunidad y bueno para cerrar te tengo una pregunta que es uh -huh. por último, ¿qué les sí. recomendarías en total, en resumen, hacer y no hacer a los otros creadores que están viendo esta transmisión, que están pensando transmitir eh, juegos en vivo? Ok, básicamente empezar. <risa> yo <risa> creo que ese es el primer paso, porque hay mucha gente que de verdad, yo he tenido amigos y todos que están como que quieren empezar, pero no empiezan. Yo creo que es juntar el coraje, la fuerza, la voluntad, empezar y no eh, echarse para atrás, como la pregunta que tuvimos antes de eh, no recibo espectadores. <coughs> Yo creo que hay que esforzarse, buscar las tendencias, buscar lo que a uno le gusta y eh, uno si le pone esfuerzo va a llegar. Yo creo que eh, básicamente es lo, lo que hay que hacer. Sí, yo, o sea, no hay mejor día que empezar. Pero no, no hay otra fórmula. Así es, no hay otra fórmula. Todos empiezan de cero, todos empiezan, van a tener su primera transmisión en vivo en algún momento. Entonces, uh -huh. eh, esa sería la recomendación: empezar. Y como dijo Cerso, muy, muy inteligente. Genio, no se den atrás, ¿no? Entonces, ya que empiecen, no se den atrás. Pero bueno. Muchísimas, muchísimas gracias, Cerzo. Creo que no, todo bien. lo que compartiste es, era eh, súper valoroso para la audiencia. Espero que todos hayan aprendido algo. Espero que todos empiecen a transmitir en vivo eh, en YouTube desde hoy. Eh, mm -hmm. Pero gracias de nuevo por estar aquí. No, gracias eh, a usted. Pues, mientras... Un saludo virtual, como siempre. Sí, igualmente. Eh, y se la paso a Elia para ya cerrar el día de hoy. Gracias. Chao, gracias. <laughs> Perdón, chicos, a ver, problemas del directo que aquí en Casa del Herrero se suele decir cuchillo de palo, decimos en España, que tenía el micro muteado. Le estaba diciendo a Nicole que muchísimas gracias y a Serso, ¿no? Por eh, la entrevista tan increíble y por darnos todas estas tips que yo creo que van a ser de gran ayuda para todos los creadores eh, que vean este vídeo o que estén conectados al directo. Y antes de irnos y de despedirnos, por favor, que no se os olvide que esto es, esto es básico para nosotros. ¿Qué viene? ¿Qué, ¿Qué oigo? ¿Qué oigo? Ah, ah, ah. La encuesta de satisfacción, ¿no? O sea, la tenéis aquí en el código QR, la vais a tener en el chat, ¿vale? En el chat y en la descripción. Os va a llevar nada, tres minutitos, nada, dos minutos, un segundo a hacerla. Y a nosotros nos dais la vida, nos ayudáis un montón para saber qué otros temas os interesan y hacer futuros eventos. Entonces, por favor, por favor, por favor. La, las encuestas, ¿eh? La encuesta de satisfacción os la rellenáis, que no tardamos, no tardáis nada, nos hacéis un, una, un favor tremendo. Y nos vemos eh, este jueves con eh, una sesión. Vamos a estar a la misma hora del día de hoy. Vamos a hacer otro eh, live streaming y esta vez vamos a hablar de shorts. También tendremos eh, un creador invitado y, y muchas sorpresas. Así que no os lo perdáis, ¿vale? Nos vemos el, este jueves y, por favor, la encuesta, ¿vale? No digáis que no os lo dije, que soy muy pesada y yo lo sé, pero hacednosla, por favor. Un beso muy fuerte, chicos y chicas, gracias por a todos por conectaros. Nos vemos el jueves. Chao.